La información de un momento nos lleva otra vez a Moreno, esto que habíamos contado. Robo a un kiosco. Sí. Pero no era un kiosco cualquiera. Ahí está, aparecen los ladrones. El hombre ha ido a buscar a su novia. Y lo que se lleva sobre todo, ya que no hay tanta plata en los kioscos, un kiosco bien surtido, hay que decir, prefieren llevarse los cigarrillos. Este es el video completo del robo. ¿Qué más se sabe, Carlos Salerno? Bueno, una zona picante, ¿eh? Empezamos a hablar con los comerciantes, empezaron a abrir. No se salvó ninguno de esta bandita de dos y otras dos que están dando vuelta por la zona, que les robaron a todos. Y te prometo en un rato más video, pero te cuento del robo al drugstore. Además de llevarse 1,5 millones de pesos en mercadería y también plata de la caja, se llevaron el celular de uno de los clientes y le robaron la moto. Pero mira esta particularidad, te recorramos un poquito. Estamos en Moreno, zona comercial, la verdad, zona residencial inclusive. Acá no se salvó ninguno, y cuando te digo ninguno, no se salvó nadie. Robo en la panadería enfrente, robo en el kiosco, robo enfrente. Además, el detalle de esta historia, robo en el kiosco de atrás, que sí, empiezan a cerrar los comercios del barrio. Claro, había ahora, una pizzería de media cuadra, cerró si, también. Si dicen que siempre son los mismos, che, teléfono para la policía. No, bueno, el asunto es que cámaras por mira, por ejemplo, acá tenés una verdulería en la esquina, ¿no? Mirá, ¿dónde tiene cámara? Tiene cámara la verdulería en todas las puntas. Donde te movés, donde recorres, encontrás o te dicen que le robaron. Ahora, el asunto es que hay alarma vecinal, hay cámaras, obviamente, de los propios vecinos. Hay alguna municipal por ahí atrás que dicen que funciona, pero los vecinos no lo saben. Lo cierto es que la zona está picante. En un ratito te vamos a mostrar distintos robos en la misma cuadra. En realidad, en la misma Ochava. Estamos en Moreno. Esto es Sáenz Peña, y puntualmente Sáenz Peña, que es la calle más complicada en este aspecto, a la altura de, bueno, de varios comercios, ¿no? Comercios de distintos rubros. Panadería, tenés carnicería, tenés ferretería, kiosco, panadería. A ver si tengo acá... Carlos, ¿te puedo mostrar un segundito nada más, cortito nada más? Mirá, lo tengo a Carlos acá, que es comerciante hace 10 años. La tiene clarísima con el barrio. La gente viene, le compra acá, lo conoce. ¿Cómo andás? Che, ¿no se salvó nadie? Y parece que no, sí, estábamos complicados en el barrio. Estábamos medio... ¿Por qué tantos robos en una zona tan linda comercial? Y la verdad no sabría decirte, ¿viste? Pero sí, todos sufrimos un robo, un atraco, todos. ¿Y qué pasó con Florencia, con la del kiosco? ¿Te enteraste del robo? ¿Entraron dos pibes? Justo yo estaba mirando las cámaras y veo pasar todos encapuchados. Me pareció demasiado raro por el tema de que hacía calor. El domingo a las 9 de la mañana. 9:20 de la mañana, para ser más exacto, sí. Y me acerco y los veo que estaban robándoles. Y agarro y... ¿cómo se llama? Y salgo corriendo para el vecino al frente, a avisarle que llame a la policía, a la panadería y carnicería. Y bueno, y a pesar de la impotencia, bueno, traté de hacer algo y bueno, en la esquina los cruzo y le desarrollo. Ahora, vení, ¿vos cómo salís a correr? ¿Vos salís de acá de tu comercio? Mirá. Salgo de acá. Pará, vos salís de acá. Vos salís de tu comercio que está a dos pasos del comercio de Florencia. Sí. ¿Salís de acá y qué haces? Entro, miro, porque iba con la excusa de pedirle dos buscapinas. A ver, para joder. Mostrame cómo fue, porque esa parte de afuera no se llega a ver. Yo vengo hasta aquí, ¿no es cierto? Entro, como siempre, porque tenemos mucha confianza, hago así, veo que los señores están con el arma. ¿Vos los ves acá robando adentro? Ya estaban adentro, sí. Ya estaban adentro. Y salgo para afuera. Aviso a los vecinos que llamaran al 911 que le estaban robando el kiosco. Y a través de la impotencia, bueno, miraba, veo que corren la moto y la dejaron en marcha mirando para allá. Dije, salen para allá. Entonces, en el transcurso ese, me cruzo. Y bueno, no me quedó otra cosa que cuando los crucé tirarle un piedrazo. De ahí se terminó todo. Ahora, la moto tampoco era de ellos, ¿no? Era del novio de la chica, el novio de la chica. ¿Al novio de la chica le roban el teléfono? El teléfono y la moto. ¿Se lo usan el teléfono, le hacen compras? Supuestamente sí, en un kiosco de por acá parece que gastaron la plata, aparentemente, por lo que sé. Sí. Y bueno, sí, le llevan el teléfono y la moto al chico. Ahora, me decías que en la esquina también hubo un robo violento, la panadería. Sí, en el kiosco hará un mes y pico le robaron el kiosco también a la
de seguro, acá la panadería también tuvo un robo, la chica del kiosco de Nina también, y el almacén de al lado de Nina también tuvo robo. Ahora, cuando te ocurre, porque está el video, ¿no? Se ve un poco la imagen, no se te distingue todo, pero está la imagen cuando vos los cruzás y le tirás un piedrazo. Sí, sí. Es que lo que la impotencia es lo único que me quedó. Hacer eso nada más, otra cosa no podía hacer. Bueno, Roro, acá estamos con Carlos, que es tocayo, que digamos, es comerciante de acá, pero tuvo el instinto de salir a defender a la vecina, ¿no? Sí, y que no sabés qué podés hacer porque te sentís impotente. Tirarle un piedrazo era lo último que le quedaba y agradecer que no te metieron un tiro al pasar. Sí. Sí, es cierto, estaban armados porque se los ve armados. Sí, a uno se los ve armado, por lo menos. Yo veo a uno, al grandote, al chico, no lo vi armado. Después sí lo veo con el video, que cuando justo un cliente mío estaba saliendo y él lo agarra con el arma y lo lleva. Claro, el segundo entra con arma, parece. Bueno, uno grandote, uno flaco alto era. Sí, ahora, sí. ¿Y si te disparan en el medio del lío? Y... Te la jugaste ahí. Y bueno, pero era así, pero igual calculé que uno iba con una caja importante, abrazado así, y el otro iba con las manos en la mano. ¿Todos los cigarrillos? ¿Qué le roban? ¿La plata y los cigarrillos? Casi un millón de mil pesos. Y le llevaron la caja de cigarrillo, esa carga, así que sí, calculo que fue mucha plata la que se llevó. Aparte se ve que parece que están en un banco, ¿viste? Parece que agarran plata en vez de cigarrillos. Estaban claros lo que hacían, es clarito lo que hacían. Ahora, ¿se habla de que en la zona roban siempre los mismos? ¿La policía pasa, no pasa? Y hay unos videos que la persona es... Siempre casi la misma, sí, sí. Como que los tiene alquilado, ¿no? Sí, como que no tiene de hijo, en una palabra. Sí, sí. ¿Ustedes pusieron alarma vecinal? ¿Vos tenés cámara también? Sí, tengo cámara, tengo alarma vecinal. Es más, tenemos tres grupos. Bueno, el de acá, el de San Peña, de La Vega, el de allá, de Centenario también. Así que sí, sí. Carlos, pregúntale qué representa... Mirá, acá no hay horario, porque vos calculás que lo que menos esperábamos un robo a las 9 de la mañana. Así que ya calculá que no hay horario. Sí, Roló. Carlos, preguntale qué representa en la recaudación de ellos un robo. ¿Cuánto cuánto le puede arruinar de la recaudación del mes? Así que... Y acá cuánto, no solamente a vos en general, digo, no sé, a Florencia o a la panadería, ¿cuánto le representa en cuanto a la recaudación ese robo que han cometido? Por ejemplo, acá que le llevaron un millón y medio de pesos. Y yo no sabría porque no es mi rubro decírtelo, ¿no? Pero las ventas están bajas, pues venimos mal y encima, bueno, esto te tira todo para atrás, olvídate. Claro, es que me decías que están cerrando algunos locales, ya cerraron. Sí, cerró la chica de acá al lado, cerró. Bueno, ahora se fue, no sé qué, si viene una librería, no sé. Y los chicos de la peluquería se fueron también. ¿Pero se fueron porque no laburan o se fueron porque le roban? Ahí sí que no sabría, eso no sabría explicar. Puede ser un mix. O quizás, sí, puede ser, eso no te lo sabría decir, pero sí es tan complicado, ¿viste? Sé que se fueron, no sé más. ¿Dónde tenés la alarma? Si tenemos un segundo más, Rolo, ¿dónde tenés la alarma vecinal? Vos me decís, Rolo, Si no, la próxima salida. No, sé. Pero ¿tienen la alarma vecinal? ¿Qué tenés? ¿Tenés un botón? ¿Vos tenés ese? A ver, tráemelo, a ver. ¿No? ¿Lo tenemos? ¿Vos mostrame? El auto y el auto lo tengo acá. Ah, bueno, pará que estamos con mi compañero Darío Martínez caminando un poquito el barrio. Che, aparte el barrio es súper lindo, decía yo. Sí, es re bonito el barrio, sí, la verdad que sí. Muy bonito. Casa residencial, es un barrio residencial. Sí, sí. Bueno. ¿La pusieron acá porque la alarma, mitad de cuadra? Para que se me escapó, ¿dónde me la pusieron? ¿Dónde está? Acá, allá atrás. Allá atrás. Está allá. Esa alarma que la colocaron. Nosotros la pagamos nosotros acá, con todos los vecinos. Pusimos un dinero cada uno y bueno. ¿Cuánto pagaste, te acordás? Y en ese momento creo que habríamos pagado algo de 6 mil pesos, 8 mil pesos cada uno. Mira, la mostramos de acá, si no cruzamos la avenida por las dudas. Mira, ahora la va a mostrar Darío, yo le hago el lugar para que Darío muestre. Ahí está, ¿qué tiene? ¿Y eso tiene un mantenimiento mensual? ¿Cómo es? Tiene sirena, tiene los reflectores para prender y bueno, la alarma, ¿no? Y eso, me pregunta Rolando, si esto tiene un mantenimiento mensual, ¿ustedes pagan una vez y ya está? No, ya lo pagamos una vez y ya está. Cuando hay que hacerle mantenimiento, sí, se paga aparte, ¿no? Sí, funciona, ¿la hacen funcionar o no? Y cada vez que vemos algo suena y salimos todo y miramos, ¿viste? Por lo menos. No tenemos esa posibilidad. Sí, me decías que cerró una pizzería acá también. Ah, había una pizzería acá también, sí, sí. ¿A dónde? Acá al frente, donde está la persiana. ¿Ese que dice vende ahora? Sí, exacto. Sí, a ver, digo la verdad, porque es una zona que se debe mover por la cantidad de gente que hay y demás. Cruzamos la avenida, Ari, cruzamos la avenida ahora que se puede, vení. Vamos a, para que pase este auto, quiero mostrar la cámara de la esquina, a ver si está funcionando o no. Esta cámara, vení, acompáñame un cachito, pues pobre Carlos, lo estamos haciendo caminar un poquito, pero bueno, él conoce el barrio como nadie, además sí, le dejaste es un vecino solidario, porque el otro día vacío. Se la jugó. Sí, no, tiene empleada, está con una persona que la atiende, por eso lo sacamos a recorrer un poquito. Estamos recorriendo, como estás viendo, Rolando, una zona comercial muy linda primero, la verdad que es una zona muy linda, un barrio...
que tiene mucho comercio. A ver, vamos a hacer, ya que estamos, hacemos una recorrida. Y acá en la esquina tenés una cámara. Yo le pregunté si esta cámara, que obviamente sí, es municipal, si es una cámara que es para multas, que no me extrañaría, o es para dar seguridad.